El sábado a la noche yo iba con mis amigas por frente de Ashanti y yo lo único que me recuerdo era que vi un auto venir hacia mí que había doblado en U y que se dirigía hacia mí y yo quedé en shock. Todas mis amigas corrieron, se hicieron a un lado y fue una cosa que yo me acuerdo que vino hacia mí, yo me hice para atrás. Y lo único que me acuerdo yo es que me desperté y estaba tirada y no sentía las piernas y estaba sobre el portón, todo roto el portón y había entrado en shock y me dolía mucho la cabeza y no me acuerdo más, pero fue feo, fue horrible. El auto saltó la platabanda que hace la división de las dos avenidas Sí, y se lo vino encima a todo el grupo de subió a la chicas. vereda, sí, Las así demás fue. chicas se desparramaron buque desde Yo ahí. quedé en shock, entré en shock y vino hacia mí el auto. Pero fue tremendo porque te llevó por delante a vos y con el mismo cuerpo tuyo chocó el portón. Hacia el portón, sí. ¿Y cuál es la consecuencia ahora? Ahora que me duele Va nomás. bueno, me duele la pierna izquierda, me hicieron 5 puntos ahí, tengo una herida y para caminar me duele mucho. Claro, pero más allá, digamos, ahora que yo te veo y cuando yo llegué al lugar se pensaba lo peor, ¿no? No te golpeaste la Sí, cabeza y otra parte. todavía no me hice una tomografía para ver el golpe interno, por ahí me duele alguna parte, pero no. Así herida fue por fuera de la cabeza, no. ¿Cuántos años tenés? 17. Que iban con otras chicas, iban al boliche. Sí. Luego no recordamos nada. No recuerdo más nada. Ella el día viernes tuvo un accidente a más o menos 5 y media de la mañana me informan en mi domicilio que había sucedido, le había sucedido un accidente. Las amigas de ella me informaron. En ese momento entré en shock, yo como toda mamá, porque me dijeron que un auto la había levantado. Hasta ese momento, bueno, las que concurrieron al médico fueron mi hermana y mi esposo. Son las que estuvieron con él. Ella es menor. Es menor, sí, es menor mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Iba al boliche? ¿Estaba por entrar al Estaba con boliche? las amigas porque me había pedido permiso porque querían reunirse, hace mucho que no se veían. Y bueno, nosotros decidimos, le dimos permiso para que salga. ¿Entró al boliche? ¿No estaba en el No, no, boliche? no, no, como es menor no la dejaron ingresar. En ningún Y boliche. no, entre que ellas iban, venían, pretendían entrar cuando ya termine el boliche. Y de vuelta creo que era como las 5:30 antes que cierren el boliche. No lo dejaron entrar por menor. No la dejaron entrar, porque es menor de edad. Bien. Y bueno, yo lo que más quiero destacar que la mala atención que tuvo mi hija cuando ingresa al hospital, tanto de las enfermeras como el doctor que estuvo en ese momento de guardia, el doctor Soria. ¿Qué pasó? Cuando mi hija ingresa, como que la vieron, no tenía, digamos, golpes que se vean o sangre, qué sé yo, pero sí golpes internos. Y al verla así, no, si no tiene nada, ella tenía ganas de ir al baño, no, que se levante, que vaya, con semejante accidente que ella tuvo. ¿Quién le dijo así? Las enfermeras le decían a mi esposo. Y luego después ingresa el doctor de guardia, que era el doctor Soria, lo hacen llamar. Y él dice, bueno, vio las placas y le dice a mi hermana, porque yo no estaba bien, como lo que te cuento, esta chica no tiene nada. Y levántate, le dice, levántate ya de ahí. Y agradece que no te hago un test de alcoholemia. Cuando mi hermana viene y me cuenta, yo digo, a la final la trataron como si yo hubiese sido la que cometió el hecho. La trataron tan mal, porque la trataron muy mal. Y ¿Hicieron el test de alcoholemia? le hicieron el test de alcoholemia. Dio No, dio negativo. 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 Pero yo digo, si ella ingresa,
¿No le hicieron la tomografía? Nada, nada, nada. No dio orden de nada. Y cuando mi hermana se estaba retirando con mi hija, ah, te puedo dar un calmante por las dudas. Eso fue lo que le dijo él. Le prescribió un calmante y nada más. Y Bueno, te retiras de acá. del sábado hasta aquí ya pasaron unos días, ¿no? Se Sí. hizo todavía una tomografía porque ella aduce de dolerle la Dolor de cabeza. la cabeza y tiene puntos sobre. Tiene puntos en la pierna. Pero sí le hicieron placa donde Sí, sale. las placas, todo sí, se la hicieron. Pero no tengo ni una orden de tomografía, nada. Así que eso es todo el estudio que se le hizo. ¿Y sabía que el conductor del vehículo estaba en estado de ebriedad? A nosotros nos cuentan en el momento que estaba ebrio el hombre, pero como les digo, yo en un estado de shock y lo que más me importaba, le importaba a mi esposo, a mi familia, era la salud de mi hija, no concurrimos a poner la denuncia. Cuando quisieron irla a poner, el hombre ya estaba, ya se había, digamos, ya estaba en su casa, ya había salido de la calle. Él no se acercó para No, nada. ni él ni la familia de él, nada. Él no está detenido, nada, No, nada. hasta ahora no hay nada. Se puso una denuncia luego, ¿qué pasó? Luego dice que únicamente hasta las 6 horas lo podían tener detenido, lo sueltan. Y ahora mi esposo después hizo la denuncia, como le digo, cuando ya nosotros estábamos desocupados y Más viendo que ella esté calmado. mejor, claro. Recién hicimos la denuncia.